Hello, mis corazones, ¿cómo están? Dios mío, se me está pelando la nariz. No hemos blogueado en años y nos extrañamos. Yo por lo menos los extraño a ustedes. Me agarró un virus de 24 horas. No tengo idea qué pasó. Creo que fue lo mismo que les dio a mis papis, porque es un día que te sientes como miércoles. Sales negativo absolutamente todo. Me hice pruebas de COVID, me hice pruebas de influenza, me hice pruebas de todo. Todo salía negativo. Pero me sentía como miércoles un día. Un día estuve hecho pedazos. El segundo día como que me sentía mal, pero ahí estuvimos. El tercer día dijo Belén, fuera de la cama, vámonos a hacer cosas porque esta vida de cama no nos conviene. Entonces traté recién de desempacar. Una semana después de lo que llegamos. Dios mío, estoy con todo esto todavía aquí. O sea, ¿por qué la gente es así? Miren cómo han dejado la comida ahí. O sea, miren. ¿Qué les costaba llevar a un basurero? X. El punto es de que la enfermedad, cualquiera que sea, lo dejo a uno con toda la energía del mundo, porque me siento revitalizada. Aunque no sé si sea el facial que me hice, porque en cambio no me da ganas de comer. He estado teniendo muchísimo problema comiendo. Cada vez de que como, se regresa. Entonces con Michelle estamos tratando de ver qué es lo que puedo hacer. Hoy en la mañana, y les voy a dejar unos clipsitos aquí, a ver si es que pueden, déjenme, me muevo para que se vea bonito ahí. Los clips, ojalá les pueda poner. Me hice un facial con Pure Harmony. Estaba ya con ganas de hacerme algún facial porque no me he hecho mi cita de Matricor Needling en ya tiempo. Y incluso las chamas me dijeron como que necesitas algo que te limpie más los poros. Justo Dani de Pure Harmony me escribe y me dice como que Belu, tengo este spa, soy colombiana, me encantaría que vengas a visitarnos. Y dije, vamos mis corazones, vámonos a visitarlas. Y oh my God, quedé enamorada. No solamente que ella es una persona súper linda y se nota que es súper emprendedora y echada para adelante, pero en realidad que se me hace que me dejó a la piel. ¡Miren ese brillo! ¡Miren ese brillo! O sea, y ella tan linda y que necesitas un poco más en este lado, voy a ponerte esto, voy a ponerte el otro. Me encantó. Así que terminamos de hacer estos. Ahorita estamos en Target. Vamos a Target. Porque me compré unos pantalones recién. Ahora voy a estar compartiéndoles unos outfits de Target en una nueva sección que tengo que se llama Target Tuesdays. Si es que no me siguen en Instagram, vayan para allá para poder verlos. Yo era talla 18-16. Entonces me ordené 14. Porque como he perdido un poco de peso, dije como que ok, vamos para los 14. Me quedan gigantes. Entonces quiero cambiarlos por unos 12. Vamos a ver si es que me dejan, porque ya le quité las etiquetas. Entonces, es que para poder hacer el video, ¿cómo me quedo con etiquetas? Así que voy a ver si es que me lo cambian. Después de eso, mami quiere que vaya a comprar guatita, porque quiere hacer guatita. ¿Quién ha comido la guatita? Si son ecuatorianos, saben a qué es lo que me refiero. A mí me encanta. A mí me encanta la guatita. Es guatita de puerco, creo que es. Y mi mami la hace con una salsa de maní que queda divina. Entonces vamos a ir a hacer eso, vamos a hacer esto y simplemente un par de cositas en la casa. Les estoy filmando con el celular porque no encuentro el cargador de las baterías de mi cámara. Y ya desempaqué todo, ya lavé todo y ya está todo organizado, lo que significa que tal vez me toque comprar un cargador nuevo porque seguro lo dejé en Colorado. Tengo idea. Estoy fascinada con mi piel. Bueno, mis corazones, deséenme suerte y vamos a ver si es que me agarran los pantalones. Bienvenidos al vlog. Así de rápido se acaba el día. Fui a la casa, hice un par de cosas que tenía que hacer. Y miren que es tardísimo. Mi mamá me mandó a HEB que necesita plátanos para la guatita. Así que aquí estamos. Y después creo que me dio ganas de néctar. Así que voy a ver si es que compro eso también. Estos son los bowls que les decía. Yo me pedí un power. A mami le pedí el superfood, pero sin banana. Ya les muestro lo que es. Y lo peor es de que este es el lugar, se llama Pressed. Y al lado queda Crumble Cookie. Entonces hay siempre la decisión entre Crumble Cookie o Pressed. I'm proud of myself today. Buenos días. ¿Cómo están mis corazones? Ayer no hubo mucho que mostrar. Hoy tenemos un par de cositas que hacer. Así que decidí empezarles el vlog. Me voy a arreglar para poder filmarles el try-on del martes.
no encuentro generalmente tengo una cosita que es este azul que me pongo para que se me seque el pelo porque me ayuda a que no se me haga tan frizzy. Cuando me pongo solo con la tela del cabello se me hace súper frizzy. No lo encuentro. Nos vamos a arreglar. La anterior vez que me hice este maquillaje les encantó a todas. Todas y que, qué lindo, Belu. Las haters y que, quítate el filtro. Yo como que, ok, whatever. No sé cuál es el problema de las chamas con filtro, pero bueno. Yo digo de que seguro ellas utilizan filtros que les cambian totalmente y piensan que uno hace lo mismo. Si supieran que yo lo hago simplemente para que me dé un poquito más de luz, porque esta casa es demasiado oscura. Entonces necesito algo que lo haga un poquito más brillante. Y lo bueno es de que a mí cuando me dicen que no, yo soy bien terca, en eso sí soy bien, bien terca. A mí me dicen que no haga algo y con más ganas lo hago. Entonces, voy a hacerme otra vez ese mismo maquillaje. Porque en realidad es que me gustó, se veía natural, se veía bien en cámara, porque muchas veces uno en cámara tiene que exagerar la nota un poquito para que se vea, porque a veces como que no se ve. Entonces tenemos eso que hacer. Ali tiene gimnasia. Mande, mija. Vas a tener 4 años. ¿Puedes creer eso? ¿Puedes creer que ya vas a cumplir 4 añitos? Así que sí, mis corazones, vamos a venir conmigo a hacer un par de cositas. Quisiera también poderme ir a. Primero voy a chequear un email porque quiero ordenar unas cosas. Es que si ven, ya empezamos. Este cheque tengo que depositarlo. Esto de aquí tengo que hacer acá. Siempre me confundo. Sí, mi amor. Empiezo con una cosa, después digo, no, quiero hacer esto rapidito. Pero esto sí quiero hacer antes de que me olvide. Porque esto es algo que puedo poner como que para hacer. Y mientras tanto, esto también tengo que mandar a cobrar. Así que bueno, mis corazones, ¿qué les parece si empezamos el vlog? Aún no he desayunado, pero es que no es que tengo mucha hambre. Entonces no. Estaba tratando de editarles un vlog, un reel, porque me preguntaron que cómo me pongo las uñas. Es súper fácil. Y estas ya me han durado una semana. Literalmente, hoy es una semana. Entonces, dije, ah, voy a ponerles el reel. Bueno, lo he filmado pésimo. No se ve nada. So, no sirvió. Y ahí es cuando me molestan las cosas, porque coño, uno pierde tiempo mostrando según y haciendo las cosas y no sirvió. Así que me va a tocar volver a hacer eso. Y ahorita esto no sirve. Ahí está. Ok. Y que, ups, something wrong. Ok, X. Voy a hacer esto. Les voy a mostrar también, creo que un poquito del maquillaje, por si acaso. Déjenme, me concentro en esto porque no me está sirviendo. Así que ahorita nos hablamos. Bienvenidos a Blanco. Momento de hacernos el cabello, pero quería mostrarles el maquillaje. Es bastante como que natural, pero se ve lindo, se me hace. Me encanta. Y vamos perfeccionando el wing liner. Creo que también va quedando muchísimo mejor. Obviamente falta el lipstick y creo que me voy a poner un poquito más de blush. Ok, vamos a hacernos el cabello para terminar el look. Tengo que planchar toda la ropa. El día se me está yendo de las manos de una manera. Ok, tenemos el setup listo. Lo que más me ladilla siempre, planchar la ropa. Pero creo que vamos a tener unas ideas súper chéveres. Me encantan unos pantalones que tengo acá, esta blusa. Creo que voy a empezar con un vestido negro que simplemente me encantó. Creo. Bueno, ahí vamos, muchachas. Deséenme suerte porque tengo 1 hora antes de salir. Terminamos. Que en realidad creo que voy a filmar otro look después porque hice 3 looks con este top que me encanta. Es uno de los que más he estado usando de Target, de los que compré. Cuesta solo $10 y es súper suavecito y también me gusta de que
de que es como que largo, entonces queda con bastantes cosas. Entonces lo utilicé, hice 4 looks. A ver, 1, 2, 3, 4 looks. Y en 3 utilicé este. Y el otro que utilicé es solamente un como vestido. Entonces estoy pensando de que más bien puedo hacerlo como que 4 diferentes maneras de utilizar este top. Pero me tocaría volver a filmar el vestido porque necesito 4 looks. Así que creo que no acabé. Pero ya estoy con hambre, no había desayunado. Desde ese virus de 24 horas que me dio, como que perdí el apetito. Sí les conté ayer, creo. No me daba muchas ganas de comer. Pero hoy estoy con hambre. Entonces me desperté, no tenía mucha hambre, pero ahorita que estaba trabajando me dio hambre. Entonces yo como que, ok. Esas buenas noticias. Mami dejó haciendo este menestrón. Mejor dicho, lo hizo hace 2 días, creo. Y yo simplemente guardé lo que sobró. Y ahorita lo vi. Mi plan era pasar por Chick-fil-A, comprándome una ensalada antes de ir a gimnasia. Pero abrí la refri y vi la sopita y digo, quiero sopita, quiero algo homemade, ¿saben? Hay veces de que simplemente la comida hecha en casa sabe muchísimo mejor. Así que, por lo menos estoy feliz que acabé con tiempo para comer, porque yo pensé que no iba a tener tiempo para comer porque tengo que todavía arreglar a Ali. De mí toca regresar, editar y demás. Creo que el facial también ayudó full con mi maquillaje, porque fue súper fácil de aplicarlo y se ve lindo. Alábate pato, ¿no? Pero me encanta. Así que bueno, mis corazones. Vamos a comer. Voy a pensar con qué otra cosa pudiera hacerle este, porque ya lo hice un look formal, un look casual, un look deportivo. Y lo malo es de que el look que más me gustó, que sería un look como elegante, ya se los dije la anterior semana, que es con un pantalón negro que tengo arriba. Así que vamos a ver. Tal vez me lleve uno para poderlo cambiar. Vamos a ver. Voy a limpiar los zapatos de Ali. ¿Cómo les has mostrado antes? Este cepillito es lo mejor. Miren los sucios que están. Pero estos son los únicos que tiene para gimnasia. Tendría que lavarle los cordones también, pero no hay tiempo. Entonces vamos a lavarle solamente lo que la suegra ve. Ok. Un poquito de agua. Creo que en lugar de ver mi carro viene aquí a ver cómo se lava, ¿eh? Ya les muestro. Sorry. Pero miren. Literal me tomó que 30 segundos. Y miren. Enseguidita. A ver, les muestro ahorita. Ok. Zapato sucio. Vamos a ponerle un poquito de jabón de lavar platos, ¿saben? ¿Ya terminaste de limpiar? Ya voy a ir a revisar. Entonces apura.
Si quieres irte al gimnasio, tienes que terminar de arreglar ese playroom. Miren. Quedan como nuevos. Y lo bueno es de que ese cepillito no daña el cuero. Y ya estamos. Y al gimnasio. Eso se llama ir al gimnasio. Y eso es para ir a trabajar. Eso es para ir a trabajar. Sí, y eso es para que vaya al gimnasio. Ah, entiendo, mi amor. ¿Estás lista para gimnasia? Sí, bien. ¡Ay, cabacha, mi princesa! ¡Cómo las avisitas voladas! Diga, vámonos, amigas. Vamos saliendo de clases de gimnasia. ¿Qué tal te fue, mamita? Cuéntanos. ¿Qué hiciste? ¿Ah? Está comiendo su snack. Tengo que irle a dar de comer. No quiso almorzar antes de venir. Yo me tomé la sopita que ustedes vieron. Entonces ya debe estar con hambre. Estoy pensando si es que tengo algo en la casa que ya pueda comer o si es que paso comprando algo. Y de aquí sí tenemos que ir simplemente a editar, a trabajar. Hay un par de ropa que no guardé. Ali, con la boca cerrada, por favor. Que no guardé cuando hice laundry. ¿Qué día hice laundry? Lunes. Entonces quiero ver si es que termino de hacer eso. Le acabo de preguntar a mi mami que si necesita que cocine algo. Me dice que no porque ha sobrado bastante guatita. Así que yo creo que estamos bien y listas para simplemente ir y terminar de trabajar. Mientras tanto, yo tengo ganas de una ensalada, pero, ¿saben? No una ensalada típica de las que venden, sino una ensalada bien hecha. O sea, una ensalada con verdes y también bastante pollo o bastante aguacate, tal vez un poco de huevo. Quiero una ensalada bien hecha, pero tengo una pereza ir a comprar en HEB. Ok, bueno. Empezamos a manejar y vemos a dónde nos lleva.